La llamada misión terrestre de los Anunnaki consistía en una compleja infraestructura de ciudades operativas en la Mesopotamia meridional. Todas realizaban una función en ese proceso de extracción de oro. Pero el centro de control de la misión era Nippur. Los Ijiji, que eran los astronautas de la misión, orbitaban la Tierra a bordo de transbordadores, esperando las órdenes que se daban desde Nippur para embarcar las lanzaderas espaciales y llevar el oro hacia Nibiru. En Nippur se transmitían las órdenes a través de una plataforma de antenas llamada Duranki. En ese punto se encontraba una cámara secreta llamada Dirga, el sagrado entre los sagrados. Era la estancia más custodiada, ya que en su interior se hallaban los Me, o también llamadas las tablas del destino. Estos Me serían algo así como nuestros actuales microchips y contenían una fuente de información vital para los Anunnaki. Estas tablas eran la llave para activar armamento destructivo, controlar naves espaciales o dirigir cualquier dispositivo tecnológico Anunnaki. Además, los Me contenían leyes, decretos para gobernar, las más letales estrategias de guerra, instrucciones de armamento, capacidades defensivas para resultar invulnerable, planes para someter a pueblos y ciudades y muchas más claves. Había unas 60 tablas Me. Aquel que se apoderaba de los Me tendría el poder de gobernar el mundo. En los textos sumerios aparece un relato llamado el mito de Zu, un Anunnaki considerado como un demonio de un clan diferente al resto. No están muy claros los orígenes de este ser, también conocido como Pazuzu. Según Zecharia Sitchin, los Ijiji encontraron a Pazuzu cuando era solo un pequeño huérfano y lo adoptaron. Le enseñaron todos los secretos del espacio y cómo utilizar las naves de transporte alrededor de la Tierra. Pazuzu, o Zu, significa aquel que sabe, también conocido como Anzu, aquel que conoce los cielos. Era el dios del viento maligno y las tormentas, aquel que era portador de plagas, pestes y fiebres. Los sumerios representaban a Pazuzu con un estilizado cuerpo con garras de ave en los pies, alas de águila y cabeza parecida a un león. Aunque algunas características físicas podrían ser reptilianas. Todo empieza cuando los Ijiji exigen a Enlil la construcción de un centro de recreo y ocio para aliviarles de sus largas permanencias en el espacio. Un lugar en donde pudieran divertirse o simplemente descansar y explayarse. Todos los astronautas Ijiji se reunieron en un convenio para suplicarle a Enlil, el comandante en jefe, que les escuchara. Entonces, los Ijiji eligieron a Pazuzu como portavoz de sus exigencias y lo enviaron a Nippur, el centro de operaciones de Enlil. Enlil era consciente de que los Ijiji sentían verdadero recelo por los Anunnaki en tierra. Sabía que tarde o temprano emprenderían alguna revuelta contra ellos. De ahí viene el mito de los titanes, según Sitchin, que serían los primeros Ijiji, los astronautas, los ángeles caídos que luego fueron los demonios. Pero intervino Enki para aliviar las sospechas de su hermano. Aunque Enki y Enlil eran rivales, su relación de amor-odio les llevaba en ocasiones a dialogar, pactar o ponerse de acuerdo debido al lazo de sangre que inevitablemente les unía. Enki le dijo: deja que Pazuzu entre a tu servicio, en el santuario, en el asiento más interno. Deja que sea él quien obstruya el camino. Enki le aconsejó, pues, que si aceptaba a Pazuzu como sirviente en el Dirga, eso apaciguaría las peticiones de los Ijiji y quizás con el tiempo se olvidarían de sus exigencias. Estaba claro que Enlil jamás aceptaría construir ese centro de recreo. Y esa estrategia era un ardid para entretenerles. Poco a poco, Pazuzu empieza a conocer en profundidad los recovecos de las más secretas de sus instalaciones, la cámara del Dirga. Ahí concibe un plan: robar las tablillas del destino y destituir a Enlil de su reinado.
Tomaré la celestial tablilla de los destinos. Gobernaré los decretos de los dioses. Estableceré mi trono. Seré el amo de los decretos celestiales. Comandaré a los Ijin en el espacio. Pazuzu estaba atento a los pasos de su señor Enlil para encontrar el momento apropiado para el robo. Y lo encontró en un momento en que Enlil se estaba tomando un baño. Pazuzu se apoderó de las tablillas del destino y en su ave despegó y voló a ponerse a salvo en la Hursakmu, la montaña de las cámaras del cielo. Tras el robo, saltaron las alarmas. Sus equipos y sistemas quedaron inutilizados. Había que dar caza a Pazuzu cuanto antes. En los Me había rutas estelares en donde estaban trazadas no solo las órbitas de los planetas, sino las coordenadas de navegación de los transbordadores Ijiji y las rutas de sus naves espaciales. Suspendidas quedaron las fórmulas divinas. La encendida luminosidad se extinguió. El silencio prevaleció. En el espacio los Ijiji estaban aturdidos. Se habían llevado el brillo del santuario. Cuando el gran soberano Anu fue informado del desastre, las órdenes fueron claras: capturar a Pazuzu y recuperar los Me. Para ese fin, Enlil reunió a los dioses más jóvenes, pero todos temían fracasar, pues Pazuzu había robado también el llamado brillo de Enlil, que debía de ser algún tipo de arma que lo hacía doblemente letal e impenetrable, tan poderoso como Enlil. En ese instante, Ninurta, hijo primogénito de Enlil, dio paso al frente y se ofreció para la misión. La madre de Ninurta era la médico en jefe Ninhursag, quien quiso darle algunos consejos antes de la batalla. Acércate a Pazuzu tras una pantalla de polvo. Para ello, te cedo mis 7 remolinos de viento que agitan el polvo. ¿Qué clase de arma era esa? En cualquier caso, el texto sugiere que era un arma que podía acoplarse a una nave espacial. Tal y como un helicóptero o caza de combate, se les puede adosar misiles o sistemas defensivos de todo tipo. Ninurta equipó su nave con las 7 armas, los 7 remolinos del viento que agitan el polvo, y acudió hacia la montaña de las cámaras del cielo, que era el monte Hathi. Cuando Pazuzu le vio llegar, se puso en contacto con él, suponemos que por medio de un sistema de radio, y gritó: me he llevado toda la autoridad, los decretos de los dioses. ¿Quién eres tú para venir a luchar contra mí? Ninurta embistió su nave hacia él sin temor alguno y disparó un rayo contra su enemigo, pero aquel disparo no le alcanzó. Pazuzu era impenetrable y ningún arma o proyectil podía afectarle. Ninurta retrocedió. Se sentía a merced del poderoso Pazuzu. Entonces pidió ayuda a su hermano menor, Iskur, para que acudiera hacia Enlil y le trajera nuevas armas para combatir. Enlil le dijo a Ninurta: no desfallezcas en la batalla, demuestra tu fuerza. Iskur regresó junto a Ninurta y le trajo un tillu. Aquí podemos ver pictográficamente lo que parece una flecha, pero en realidad era un proyectil. Entonces, dispuesto a dispararlo, Ninurta apuntó hacia los piñones del remolino de viento de Pazuzu. Tuvo que realizar una maniobra de aproximación muy arriesgada y situarse ala con ala. Cuando el misil vuele como un relámpago, cuando el ardiente brillo envuelva los piñones, sus alas vibrarán como mariposas. Entonces Pazuzu será derrotado. Ninurta disparó el proyectil e hizo blanco. La tierra se estremeció, los cielos se tornaron negros, los piñones de Pazuzu fueron derrotados. Las tablas del destino fueron devueltas al Dirga y se pudo restablecer todo el caos. Pero Pazuzu fue capturado con vida y entregado a una corte marcial compuesta por 7 altos mandatarios Anunnaki. El juicio le consideró culpable y fue sentenciado a muerte. En este relieve encontrado en Mesopotamia Central, podemos ver una representación del momento de la ejecución. Pazuzu es vestido como un ave o gallo por su vinculación con los Ijiji,
El verdugo que asesta mortalmente con un cuchillo es Ninurta, quien le acaba cortando la garganta. Los dioses sumerios se regían por un orden jerárquico a través de un rango numérico. El gran rey de Nibiru y padre de todos los dioses, Anu, tenía el 60, el número más elevado del sistema sexagesimal. Enlil tenía el 50, Enki el 40, Nanarsin el 30 y su hijo Shamash el 20. El resto de hijos de los líderes adoptaron el 10. Pero cuando Ninurta se convirtió en un héroe por haber capturado a Pazuzu, elevó su rango hasta el 50, igual que su padre. Ninurta se convirtió en el más digno y principal guerrero de Enlil, y fue premiado por Anu y Enlil con nuevos carros celestiales y armas. Enlil le entregó el arma más mortífera de los Anunnaki, la Ip, un arma con 50 cabezas que matan. Pazuzu pasó a convertirse en un demonio mitológico propagador de pestes, a la altura de grandes criaturas de la noche, incubos y subcubos como Lilith, una diosa demoníaca que usurpaba bebés recién nacidos a sus madres para devorarlos. Sin embargo, contradictoriamente a lo que podría esperarse, la figura de Pazuzu se utilizaba como amuleto contra la hechicería y como talismán protector para los demonios que por la noche sacaban a los bebés de sus cunas para beberse su sangre. En la película de William Friedkin, El Exorcista, el director utilizó la imagen de Pazuzu como el terrorífico ser que lidera una legión de demonios que acaban por adueñarse del cuerpo de la famosa niña. En su interior se hallaban los Me, o también llamadas las tablas del destino. Estos Me serían algo así como nuestros actuales microchips y contenían una fuente de información vital para los Anunnaki. Estas tablas eran la llave para activar armamento destructivo, controlar naves espaciales o dirigir cualquier dispositivo tecnológico Anunnaki. Además, los Me contenían leyes, decretos para gobernar, las más... La llamada misión terrestre de los Anunnaki consistía en una compleja infraestructura de ciudades operativas en la Mesopotamia meridional. Todas realizaban una función en ese proceso de extracción de oro. Pero el centro de control de la misión era Nippur. Los Ijiji, que eran los astronautas de la misión, orbitaban la Tierra a bordo de transbordadores, esperando las órdenes que se daban desde Nippur para embarcar las lanzaderas espaciales y llevar el oro hacia Nibiru. En Nippur se transmitían las órdenes a través de una plataforma de antenas llamada Duranki. En ese punto se encontraba una cámara secreta llamada Dirga, el sagrado entre los sagrados. Era la estancia más custodiada